Todavía fecha, tú sabes, específica no tenemos, porque tú sabes que eso es un trámite, eso llevan unos pasos de que hay que autorizarlo, que hay que aprobarlo, revisarlo. O sea, el trámite burocrático que involucra el tener el cheque final. O sea, no sabemos qué día nos va a durar. Entonces, para saber exacta la fecha, debemos de hacer ese proceso y estamos en eso y no sé qué tiempo nos va a tener. A pesar de no tener fecha de entrega, de acuerdo con las declaraciones de la gerente financiera del Cabildo, Daniela Flores, el ayuntamiento está en el proceso de hacer el pago a sus empleados. Ya estamos muy adelantados, es así como tú me dices, nosotros solicitamos un préstamo porque los préstamos cogen mucho tiempo, eso se tramita a Hacienda, de Hacienda llega la aprobación al banco, entonces hicimos el trámite para tener el plan B. Pero el plan A lo estamos tratando de ver porque en realidad no necesitamos todo el dinero que es la regalía porque tenemos una previsión para eso, pero sí nos falta el completivo. Entonces estamos tratando de ver si no tenemos que hacer el préstamo externo, sino que podemos resolverlo por otra vía, pero ya estamos bien adelantados. Para NTN, Joana Cordero.